De exploradores fueron avisados de un sitio abandonado donde supuestamente realizan rituales de magia negra. Así que ellos fueron directamente a investigar este sitio y se encuentran con esto. Corre, meu Deus, corre, cara! Corre, cara! Corre, corre, corre! La gente que realiza este tipo de cosas se encontraba en este sitio, con una persona hincada frente a ellos. Rápidamente nuestros protagonistas salieron corriendo de este sitio, para así dar aviso a las autoridades de este hecho tan atroz. Sin duda, una exploración muy peligrosa que afortunadamente no terminó en algo trágico. La leyenda de una bruja, que supuestamente es real, esta criatura que habita dentro de un bosque, alejado de todo, se dice que es una bruja muy peligrosa, así que cazadores de sombras están a punto de investigar si esta leyenda es cierta.
Se você estiver aqui, apareça pra mim. Meu Deus. Tem alguém aqui? Galera, aqui é onde tinha a cruz, onde ela morreu. Helena, você está aqui? Quem está aí? Tem alguém aqui? Quem é você? Galera, muito barulho aqui, velho. La bruja ataca a uno de los miembros del equipo y queda completamente inconsciente. Minutos después, sus compañeros lo encontraron y de inmediato lo llevaron a emergencias. Sin duda, la bruja sí existe en este sitio y realmente es muy peligrosa. El siguiente metraje fue captado por una cámara de seguridad que está instalada adentro de una casa. Lo que estás a punto de ver realmente te hará que te cagues en los pantalones del miedo. ¿Qué carajos es esto? Una mujer aparece de la nada, justo frente a nuestro protagonista, pero hasta que la tiene de frente, se da cuenta de su presencia. Justo frente a él, la mujer desaparece. ¿Acaso esto es un fantasma? ¿O qué opinas al respecto de esto? En Brasil, se dice que existe una leyenda de una iglesia abandonada donde supuestamente se aparece una mujer con un velo blanco cubriéndole el rostro. Y es que muchos dicen que esto es completamente imposible, porque en las iglesias no se pueden manifestar este tipo de cosas. Un grupo de investigadores de Brasil acudieron al sitio y lo que encontraron en este lugar fue realmente extraño. Tava ali no chão, eu pus aí. Você escutou o barulho? Esse é um sinal, noiva? Você não lembra? Não lembro, cara. Você lembra? Ah, colocaram coisa aí, velho.
esse negócio aqui? Noiva, a gente tá aqui pra te ajudar, tá? Só vamos hoje fazer um contato. Ai. Só vamos hoje fazer um contato e te ajudar. Não queremos te afrontar. Cara, o pessoal lacrou bem aqui, ó. Tiago! Que? O quê? Ela tava sentada ali. A noiva? Algo se manifiesta frente a ellos, y es la mujer de la leyenda, con el velo blanco cubriéndole el rostro. Con esto, queda más que claro que hasta en los sitios religiosos ocurren este tipo de cosas, y sin duda, la leyenda era cierta. El famoso caso de Marta, una usuaria de TikTok, que ha expuesto su caso en sus redes sociales, demostrando que en su casa habita un ente paranormal muy peligroso, ya que en varios videos que ha publicado demuestra que es verdad, y todo esto que le está sucediendo es muy aterrador, como por ejemplo esto que ocurrió nuevamente justo frente a sus ojos, y afortunadamente es captado por una cámara que tiene instalada en su habitación. No, 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 no. Okay. What is happening? No! Not my demon, leave me! The hell, go away! What happened? Stop it! Sin duda, no por nada los videos de Marta son muy virales, ya que algo muy aterrador habita en su propia casa. ¿Cuál crees que sea el final de este caso? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.